Yo creo que la difusión de la información, la tecnología de la información, y si ustedes se dan cuenta, no, ya no es tanto un problema de contenido, sino de tecnología, digamos, del medio a través del cual se comunica el contenido, pero es cierto que muchas veces el medio a veces pasa a ser casi más importante que el contenido mismo, la forma en que se hace. Por ejemplo, ustedes antiguamente, y esto ocurría más, leían un periódico, y en la página 1 y 2 salía la noticia de lo que estaba pasando. Y después pasaban a la página más adelante, a la página editorial, y ahí les decían la opinión del diario o del periodista acerca de lo que estaba pasando. Hoy, la editorial está en la primera página. Es raro que ya ustedes vean noticias propiamente objetivas. Voy a poner un ejemplo que se me ocurre en este momento, en un caso que yo no soy en absoluto contrario a ello, que especialmente lo de Libia, ¿no? Pero aquí el principal, uno de los principales diarios de Estados Unidos, titulado el otro día una reunión que hubo en París para esto de Libia, diciendo que se habían reunido los principales líderes del mundo libre. Y la pregunta que uno se hacía, bueno, pero ¿alguien los habrá nombrado líderes del mundo libre? Estos caballeros, esta es la opinión del señor que está escribiendo el artículo, que él lo quiera, ¿no? Hay casos más notables, como por ejemplo hace unos días atrás una prestigiosísima revista internacional, yo diría la que más se lee en el mundo, había una noticia sobre México, donde como ustedes saben próximamente una elección presidencial, y el principal candidato es el gobernador del Estado de México, y hay elecciones antes en el Estado de México. Y el periodista que escribía la cuestión decía que este señor había dado una grave muestra una clara muestra de su debilidad, porque había hecho elegir candidato al hombre más popular del Estado, que tenía mucha posibilidad de ser elegido. Esto demostraba que no se sentía seguro, porque si no habría nombrado a uno más cercano a él. Entonces te comprende que la única conclusión que yo sacaba de ese artículo era que el periodista, el señor en cuestión simplemente no le gustaba, ¿no? Entonces muchas veces se confunde en la comunicación el derecho a la información con el derecho a la opinión. Entonces, y esto da un contrasentido que puso de manifiesto alguna vez Daniel Patrick Moynihan, famoso senador del estado de Nueva York, que antes fue miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que dijo, en este mundo moderno, dijo, todos tenemos derecho a nuestra opinión, pero muchas veces no tenemos suficiente derecho a la información para formarnos una opinión. La opinión nos la viene dada la información misma. Y en las redes sociales la tendencia es mayor. Usted casi en las redes sociales, sobre todo cuando se comunican con gente, o sea, si ustedes buscan la biografía de Pablo Cabrera en Wikipedia, lo más probable es que lo que vean es la opinión que el señor que escribe la biografía tiene sobre Pablo Cabrera, no lo que ha hecho Pablo Cabrera. Y algunas son biografías bastante, hasta el punto que hay mucha gente que se da el trabajo de poner su propia biografía en Wikipedia para contradecir la biografía que le han puesto. Yo me leí a veces la mía y dice que yo he hecho cosas que objetivamente no he hecho. Por ejemplo, error común de muchas redes sociales en Perú es decir que yo fui ministro de defensa en Chile, para pelearse conmigo. Yo nunca fui ministro de defensa en Chile, jamás, pero eso sale en las redes sociales. Entonces las redes sociales muchas veces son muy buenas para que la gente dé su opinión, para que se vuelque en ella, pero tienen esa distorsión. Por ejemplo, si ustedes leen una noticia y después se molesta, me gusta hacerlo a veces, la noticia trae detrás las opiniones del público sobre las noticias. Generalmente las noticias, las opiniones del público son totalmente insultantes para el protagonista de la noticia, pues. Porque la gente tiende a reaccionar más, a hacer el trabajo de escribir cuando le molesta a alguien, cuando le parece bien. Cuando le parece bien, le gusta la noticia y sigue adelante. Hace unos días atrás, a raíz de los cambios en la posición de Bolivia, yo me leía, a raíz de la elección en Perú y de los cambios que han habido, que hay un candidato en las encuestas que es más controvertido, el primero que está en las encuestas,
ustedes vieron las cosas que decían los comentarios, la gente que en la prensa chilena escribía sobre este señor. De pronto aparecía uno diciendo, tal vez nosotros no deberíamos hablar de él como hablamos, porque al hablar de él como hablamos, como hay problemas allá, muchas veces eso es contraproducente y el señor sube más en las encuestas. Bueno, pero eso se le ocurrió a un caballero nomás entre 50 opiniones que decía las cosas más terribles, de decir que Chile tenía que comprar mucho más aviones, que tenía que prepararse para la guerra, que ya se venían las peores cosas en este mundo, porque la gente que comenta, generalmente la gente que comenta negativamente, pues. Por lo tanto, yo creo que las redes tienen ese problema. Es más difícil formarse opinión, hay que buscar mucho más información. Incluso las redes más difundidas, yo por lo menos empiezo toda la mañana abriendo Google y mirando las noticias, las de Estados Unidos, las de Chile, las de varios países de América Latina. No siempre publican las noticias más difundidas o las opiniones más difundidas, publican las más puntudas. Y si ustedes no vienen de momento, donde viene se forma una imagen un poco distorsionada. La red social entonces es esencialmente más subjetiva, aún más subjetiva que la prensa escrita, la prensa oral. Es casi parecida a la subjetividad que existe en algunas emisoras de radio. Hay que tener siempre cuidado con eso. El gran desafío en realidad del uso de toda esta tecnología para la información es el tener la paciencia y el tiempo para tratar de formarse su propia opinión. Como decía Mónica, tenemos derecho. No, la información que ustedes les están dando no es necesariamente la que quieren, la que les va a permitir formarse una opinión objetiva. Bueno, hay dos factores aquí que es importante señalar. Yo no soy un especialista, tal vez alguno de nuestros amigos podría, la gente que trabaja acá podría. Yo tengo la impresión de que si uno quiere bloquear el internet o el Google o esas cosas en un país, puede hacerlo con gran costo, con gran dificultad, pero puede conseguir interrumpir las transmisiones en muchas cosas. Ahora, eso, como usted dice, puede ser pasajero, pero en este momento no cabe duda que la capacidad para la posibilidad de bloquear es mayor de la que uno cree. A veces no saben utilizarla, a veces no le dan la importancia, a veces se preocupan de menos de lo que desde su punto de vista deberían. Pero un gobierno decidido a bloquear comunicaciones, creo que puede bloquear una parte importante de ellas. Y ese es un problema. Por lo tanto, la discusión que tenemos en este momento, hay dentro de poco una reunión importante sobre, creo que en la Unidad de Naciones Unidas, nosotros tenemos, como ustedes saben, una relatoría de libertad de expresión, que es fundamentalmente dentro de nuestra Comisión de Derechos Humanos, porque naturalmente el derecho a la libre expresión y la libertad de prensa son esenciales en cualquier democracia. No tiene sentido hablar de democracia si no hay libertad de expresión. Pero claro, pero como le digo, el tema de la libertad de expresión por internet está todavía, pues, está muy, muy centrada. Porque efectivamente hay lugares en los cuales se puede coger combate con mucha fuerza el ingreso de determinados mensajes. Ahora, al otro extremo, al otro lado, se pone el problema, por cierto, de que hay cosas que uno no quisiera ver por internet, como la pornografía infantil y otra serie de cosas, ¿no? Pero yo creo que es un tema en el cual, si bien alguna regulación habrá que tener, yo creo que no corresponde de manera alguna. Está bien que tenemos que esforzarnos mucho por impedir la ruptura, la censura en esa parte. El otro ataque que es importante es el ataque cibernético, el llamado delito cibernético. Así como usted le puede bloquear el acceso a la información, también le puede robar su información y usarla de otra manera. Nosotros tenemos aquí trabajo bastante avanzado, tanto en el área... pero tenemos trabajo bastante avanzado entre los ministros de Justicia de las Américas en los temas del delito cibernético, es decir, el delito que se comete con los usos de
con el uso de la, con los usos, usando la tecnología de información. El robo de tarjetas de crédito, la, el uso del, el, a mí me llegan a cada rato, me llegan a cada rato mensajes de mi banco diciendo que por favor me comunique de inmediato a tal página web porque tengo un problema serio con mi cuenta, etcétera. Yo sé que los bancos le han informado a todos sus clientes por la cadena acá en Estados Unidos que cuando ellos quieren comunicarse con ellos, no sé, con su cliente, no sé cómo, no se van a comunicar así, por lo tanto no saben que es un fraude. Ahora, la falsificación es perfecta. Y la gente que pica en esto es muchísima. La gente que comete el error de responder poniendo su clave, ese ya mejor que cambie de cuenta de inmediato, porque el delito cibernético está a la orden del día y ocurre por muchos lados. Entonces, es un segundo riesgo que tiene la comunicación. Y el otro son los hackers, pues. Hay gente que se entretiene en esto. No tiene idea la cantidad de tiempo que invierte en nuestro servicio de información. Y finalmente esta organización no es tan la más estratégica de todas, ¿no? Pero deben haber varias decenas de miles de intentos de meterse en nuestras redes por gente que esto lo hace digamos, de manera concertada o por su cuenta, porque lo hace. Nadie sabe muy bien por qué lo hace. Pero los intentos de penetración de las redes de información son numerosísimos. Todo este es un tema que yo creo que por lo tanto que todavía está muy abierto a la negociación y la legislación internacional. Porque no es raro, finalmente ocurrió lo mismo con el transporte aéreo. Antes estaba mucho menos normado el intercambio porque había menos aviones, pero hoy día los aviones no saldrían si no existiera un conjunto de normas y una organización internacional que las rige y un pleno respeto por esas leyes. A medida que avanza la tecnología hay que hacerlo. Como le digo, en materia de internet estamos recién empezando en esta organización. Muchísimas gracias, secretario. Le agradecemos su tiempo, sus ideas, su inspiración. Lo vamos a invitar cuando lancemos nuestra página web a que nos visite, ojalá bien frecuentemente, junto con Pinchar Google en la mañana, de manera que pueda intercambiar opiniones con nosotros. Vamos a tener una página de blogs, vamos a tener contenido, artículos, muy siguiendo la línea de lo que están haciendo ustedes también. Así que lo vamos a invitar a ser un visitante asiduo y esperamos contar con su feedback, que es muy valioso y enriquece nuestras discusiones. Le agradecemos mucho, bueno, secretario. Muchas gracias. Como digo, estamos a sus órdenes y tomo la propuesta de que tengamos una asociación y sigamos trabajando en estos temas en conjunto, porque realmente creo que son cosas en las cuales hemos progresado mucho. Yo creo que aunque todavía existe una brecha tecnológica, en el sentido que no desarrollamos tecnologías propias, pero por lo menos sí sabemos ocuparlas mucho mejor que antes, y es importante que la sigamos ocupando entre nosotros. Muchas gracias, Loreto. Muchas gracias, señor secretario. Ha sido una grata oportunidad de compartir con usted. Vamos a guardarlo también sus ideas para transmitírselas a los otros alumnos que no pudieron asistir hoy día. Y estamos seguros que nuestra página y nuestro adelanto tecnológico tendrá una correspondencia con la organización que usted tan acertadamente preside. Así que encantado de verlo, cariño a todo el equipo que trabaja con usted. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Adiós.